para explicarles la nueva modalidad del crimen organizado para esta época, donde en los próximos días se estarán entregando los ahorros navideños en todo el país. Pongan mucha atención, porque los delincuentes ahora están entregando unos llamativos llaveros. Tienen un chip, y con ese chip lo van a seguir a todas partes, incluso hasta su casa. Escuchemos lo que dijo el ministro de Seguridad. Nosotros reforzaremos mucho las calles, las entidades bancarias, sobre todo la caja de ahorro, que es la que propicia la entrega, la devolución de los depósitos de Navidad. Y ojo, ¿no? Ojo, que no anden aceptando regalos raros ni permitir que personas extrañas se le acerquen. Igual los taxis, que vi que también se disfrazan algunos del taxista para asaltar a los pasajeros. La delincuencia no duerme, ideando nuevos métodos. Es el trabajo nuestro seguir detrás de ellos y aplicándole el peso a la ley, ¿no? Y es que el panameño es muy dado a coger todo lo que le dan en la calle. Incluso un insignificante papel con una supuesta publicidad lo puede poner a dormir.